Somos del colegio Kipu, me llamo Soray y yo, estoy haciendo con mi compañera Maricielo Huarcay, y estamos haciendo el turbogenerador. Su objetivo es transformar la energía térmica del vapor de agua a energía luminosa. Este proyecto consiste del agua hervida sale el vapor, entonces esto empieza a girar así produciendo energía luminosa. Necesitamos un lata, tenemos que cortar a 2 centímetros para el calentador. También necesitamos fierro y madera para hacer el rotor y también necesitamos, tenemos el LED que es que da la energía luminosa. Ya, acá tenemos el tubo PVC, el codo PVC, acá está el tubo PVC, acá adentro tenemos el dínamo, que están unidas por unas corrientes, la cual cuando esto empieza a girar, esto se prende. El turbo generador recibe este nombre porque está formado por un generador eléctrico dinámico. Buenas tardes, soy la Luna Isabel Talía Venero Delgado. Mi proyecto titula El Paraíso. Soy del Colegio Kipu. El Paraíso es un centro de recreación para personas de la tercera edad. Este centro brindará todos los servicios necesarios para la calidad de vida de un anciano. El objetivo principal de mi proyecto es sensibilizar a las autoridades para que sí realicen este proyecto. El lugar más adecuado para realizar este proyecto es en las Pampas de Anta, y se necesitarán un mínimo de 3 hectáreas para hacerlo posible. Como ustedes ven, hay muchos ancianos en la calle que pasan necesidades, así sufren mucho, y este lugar brindará un sitio donde los ancianos así ya no pasen tantas necesidades. Así se divertirán, porque está 100% comprobado que el anciano también, sin hacer alguna actividad, se enferma. Muchas gracias, eso es todo. Buenas tardes, soy Marley Alegre Riveros, alumna de Kipu. Mi proyecto se trata de la lluvia ácida. Y como todos sabemos, uno de los problemas que afrontan es la degradación del medio ambiente, producto de la explotación extensiva e intensiva de los recursos naturales y de la enorme cantidad de sustancias contaminantes que son arrojadas tanto a la atmósfera como al medio terrestre. Mi proyecto da a conocer de manera general el comportamiento de las lluvias ácidas y en ecosistemas naturales, como acá se muestra que las plantas, el vapor que desprenda el recipiente metálico chocará contra el metal y esto se precipitará en las plantas, marchitándolas y finalmente morirán. Gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Amira Aguilar Concha, soy del Colegio Kipu. Hoy les voy a presentar mi proyecto, que es un generador eléctrico. Este generador eléctrico antiguamente se utilizaba en las cámaras. Hoy utilizaremos un motor para generar energía. Esto consiste en generar energía hasta 9 voltios. Este proyecto nos puede ayudar en muchas cosas, así ahorrando las energías muy famosas, hidráulica, la eólica, y este proyecto va a funcionar siempre y cuando utilicemos la fuerza física de la mano. Este proyecto está hecho de materiales reciclados. Segundo, demostrar a la gente que es una buena idea para ahorrar energía. Tercero, ampliar nuestros conocimientos. Cuarto, conseguir que este proyecto es beneficioso para todos. Este proyecto va a funcionar siempre y cuando utilicemos la fuerza física de la mano. Cuando más rápido giras, mejor será la intensidad que suena. Hola, mi nombre es Damaris Arizapán Aguilar. Y mi nombre es Marisa Alcaudia Reyes. El nombre de nuestro proyecto es la silla de botellas para reciclar. Nuestro objetivo es reducir la contaminación del planeta, ya que el plástico es un mal maligno para el planeta. Este experimento se hace con botellas de plástico, cortándolas y sujetándolas con lana. Los materiales son botellas, lana, aguja, témperas y adornos para el trabajo con los residuos.
El procedimiento es que primero se tienen que cortar las botellas a la mitad y luego unirlas entre sí para luego formar una silla y unirlas con la cinta y el lujo. Podemos también agregarle el cubrecillas para darle un poco más de vida. Ay, con los residuos de lo que hemos dejado, hemos hecho una pequeña lámpara que tiene un poco de... Y eso se hace como discoteca. Y hay muchos objetos que puedes hacer con botellas de plástico. Buenos días, mi nombre es Ángela Julio Suárez. Estoy en el quinto secundario en el Colegio Quibo. Mi proyecto de ciencia y tecnología de este año se llama transfusión de sangre a base de plasma sanguíneo. Consiste en tratar de hacer una transfusión de sangre reemplazando el plasma sanguíneo, que es el que constituye el 55% de la sangre. Los materiales que he utilizado es simplemente el cloruro de sodio. En la Segunda Guerra Mundial, el doctor Charles Drew inventó este procedimiento, que es transfusión de sangre en masa, que le aplicaba en más de 50 soldados, sin importar el grupo sanguíneo. El plasma, que lo podemos ver acá, que es la parte amarilla, hacía que el grupo sanguíneo se pierda y al hacer la transfusión a otra persona, el plasma sanguíneo adquiría el grupo sanguíneo de la otra persona. También se usa la warfarina, que es para evitar que la sangre se coagule, y el algodón con alcohol, que es para desinfectar los líquidos. Acá podemos ver sangre infectada, podemos aplicar en las plaquetas. Acá podemos ver la comparación, este es el plasma sanguíneo reemplazado y este es solo la sangre. A lo largo del proyecto, en estas placas pequeñas de vidrio especiales, cada 5 horas podemos ver cómo la sangre va convirtiéndose en plasma sanguíneo. El objetivo del proyecto es tratar de hacer una transfusión para muchas personas con un material que podemos encontrar en nuestra zona, que es el cloruro, o más conocido por las personas, sal. Y también que las personas puedan acceder a esto en lugares rurales, donde no hay mucha presencia médica. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Zahir Aguilar Concha, estoy en el Colegio Quipu, estoy en el cuarto grado de secundaria y voy a explicar acerca de mi proyecto, que es la bombilla de Tesla. Este proyecto se basa sobre el nombre del científico que lo inventó, Nikola Tesla, quien fue un gran físico de su época, en el cual era hazme reír entonces de su pueblo, ya que decía que él iba a eliminar a todo un pelotón con un solo rayo de energía. Esto fue inventado gracias a él, basándose en el rayo de la muerte, en el cual se basaba en que este proyecto de acá podía eliminar a todo un ejército con un solo rayo. Su frase más favorita, basándose en el proyecto bombilla de Tesla, fue: yo destruiré todo un ejército con un solo rayo. El fluorescente que está acá prendería de color verde. Esto se debe a que el fluorescente está hecho a base de elementos químicos, los cuales, al ponerse a contacto con cualquier energía, la molécula se excitan y automáticamente liberan luz. La razón por la que el fluorescente se prende verde es que la energía que expande la bombilla de Tesla es negativa. Los materiales que he usado para la construcción del proyecto es una bombilla de plasma, como ustedes ven acá, y viene con todo esto, un flashback que está acá de los televisores, condensadores cerámicos, diodos y revertidores, esto, en sí la tarjeta, un tomacorriente y un interruptor. Conclusiones que llegamos en el proyecto es que el científico trató de inventar una fuente de energía sin necesidad de cables ni nada de esas cosas. Y otro que también ayudó a la invención del rayo láser. Les presentamos un proyecto titulado El Muro de Botellas, que tiene entre sus objetivos están los que les van a explicar.
uno de los objetivos es dar una buena utilización a las botellas, ya que tiene una en degradarse tiene 100 a 1000 años, ya que hay una gran plaga en nuestra ciudad y en todo el mundo. El primer objetivo es dar una alternativa económica e innovadora a las casas más humildes, así que no tienen dinero. Ya, dar una alternativa económica e innovadora para las construcciones y utilizar las botellas de plástico que ya es más fuerte que podríamos decir que se compara al material noble. Lo otro es contribuir al medio ambiente, ya que es uno de los peores contaminantes del mundo. Y el otro es dar una buena propuesta a la gente humilde para construir estas casas con este muro de botella. Ya, dar una propuesta a la gente humilde y o sea, para que no gasten tanta plata y es económico. Y concientizar a la gente en reciclar las botellas. Mi nombre es Dayan Fernanda Velos y en esta ocasión yo y mis compañeras Sharon Cárdenas Navios, Adelie Guamán Sánchez y Amanda Ceres Flores estamos presentando el proyecto denominado Demostración del Calentamiento Global, que consiste en demostrar el calentamiento global y concientizar a las personas del daño que hacen al mundo. El humo representa a los gases que emiten las fábricas y las grandes industrias de las grandes ciudades del mundo. Y se ve cómo hace el daño. Bueno, el vinifan representa la capa de ozono que nos muestra que está agujerada.